Válvula EGR, la válvula de recirculación de gases de escape, o válvula EGR para abreviar. Recircula cantidades finamente medidas de gas de escape al sistema de admisión del motor para aumentar la eficiencia del motor y reducir el consumo de combustible y reducir las emisiones de óxido de nitrógeno. ¿Qué sucede cuando la válvula EGR falla? Una válvula EGR dañada puede causar problemas con el flujo y el mal funcionamiento del sistema EGR, lo que lleva a problemas de rendimiento, incluida una reducción de la potencia, una reducción de la aceleración y una disminución de la eficiencia del combustible. También puede hacer que aumenten las emisiones de los vehículos. ¿Qué sucede si la válvula EGR está cerrada? Si la válvula EGR está atorada en posición cerrada, esto puede llevar a que se acumule calor dentro del motor. Esto puede provocar que la mezcla de aire y combustible se encienda prematuramente. Es probable que esta combustión temprana, que será especialmente notable a bajas revoluciones, crea un sonido de golpeteo. Es mejor limpiar o reemplazar la válvula EGR. Es recomendable limpiar la válvula EGR de tu automóvil después de conducir 45.000 millas o 72.400 kilómetros o 50.000 millas o 80.400 kilómetros para que el automóvil se mantenga en buen estado, a menos de que esté defectuosa y sea necesario reemplazarla. Luz de verificación del motor, luz del check engine. ¿Qué puede causar que la válvula EGR produzca el código del check engine? Estas son las causas más comunes. Una válvula EGR obstruida, que ya no puede permitir el flujo correcto de gases de escape. Una válvula EGR defectuosa debido al bajo vacío, que proviene del solenoide de control EGR. O una válvula EGR que no puede retener el vacío. Estos son uno de los códigos que te indicarán que tienes un problema con la válvula EGR. El código P0404 se activa cuando la posición EGR no es como la esperaba el SM, o sea la computadora del automóvil. Y la causa más común es que la válvula EGR está parcialmente abierta por la acumulación de carbono. Código P0401. Este código significa que el SM, la computadora del automóvil, ha detectado un flujo insuficiente de recirculación de gases de escape EGR en el sistema. ¿Cómo se prueba si su válvula EGR está dañada? Aplique el vacío directamente a la válvula EGR utilizando una bomba de vacío manual o una herramienta de escaneo, dependiendo del tipo de válvula EGR. Si no hay ningún cambio en las revoluciones del motor sin estar acelerando, entonces la válvula EGR está defectuosa o los pasajes están completamente restringidos. Y recuerda, si tienes un taller, te sirven estos tips, úsalos, aquí están, son para ti. Y recuerda no joder al cliente. Si eres Badger Mechanic, trabajas en tus propios carros, tienes la herramienta y tienes el conocimiento, te deseo buena suerte con tu auto.